aguas turbias es mía. ¡Solo mía! Bueno, chicos, en esta batalla les voy a mostrar, les voy a enseñar cómo trabajan los contadores. La verdad es que mucha gente está un poco confundida con esta cuenta regresiva. ¿Qué les sucede? Bueno, tenemos varios hitos acá. Tenemos este, por ejemplo, el ciervo congelado, que dice cuenta regresiva 8. Eso quiere decir que si yo lo pongo en el campo de juego, cada vez que termine una ronda, se va a reducir, obviamente, esa cuenta regresiva. Y al terminar la cuenta regresiva, va justamente a hacer cuál es su objetivo, que en este caso, por ejemplo, es invocar un ciervo de la guardia, que sería este 8-8 con arrollar. Eso quiere decir que está perfecto para jugarlo en el primer turno, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí el Preservarium. Cuando me invocan, roba una. Cuenta regresiva 2, roba una. Que también está perfecto también para empezar a ciclar. Tenemos aquí el Desfiladero, que tiene cuenta regresiva de 1. ¿Ya? Inflige 2 de daño a todo. Cuando me invocan, curo 4 al nexo. Así que eso lo podemos dejar por más o menos para el late game. Y tenemos a Lisandra también, que no vamos a hablar de ella en estos instantes porque no es parte del video. Ahora estamos viendo cómo trabajan justamente los contadores. ¿Vale? Entonces vamos a poner Ciervo. E inmediatamente se van a dar cuenta que aparece abajo esa cuenta regresiva. Cuenta regresiva de 8. Y todos los turnos va a ir descendiendo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta con la cuenta? Por Dios santo, Cuando me invoca, invoco una arena agitada, que también es un hito, pero vamos con el... Vamos a querer presentar un bambambarium. Roba una carta, perfecto. Y cuando llegamos a cero, va a robar otra carta, ¿vale? Ok, si esa es la manera en que están trabajando estos hitos, por ejemplo, en Surima, pero principalmente cómo trabaja lo de la cuenta regresiva, que mucha gente está muy confundida con estos relojitos y qué es lo que pasa, qué es lo que hago. Bueno, ya lo saben ya, ¿vale? Entonces vamos aquí con... creo que con Lisandra. Todo se congela. Vamos con Lisandra, perfecto. Y cuando entra en juego, trae justamente un ciervo congelado. Así que imagínense. Vamos a dejarlo hasta ahí nomás. No vamos a atacar con ella. Y aquí terminamos una. Ya, terminamos esa. Contador a cero. Y nos trae justamente una carta. Vale, en este caso nos trajo a Talilla. Ciervo por esos lados. ¿Qué más tenemos por acá? Tuvimos un aliado. Si invocaste un hito en esta ronda de partida, le doy 3-1. Ok, está bueno. Vale, eso. Eso es solamente en la ronda, ¿no? No alcancé a leer eso. Vamos a ver si podemos tirar un poquito para atrás en el tiempo. ¿Podemos tener el contador para atrás? Para revisar eso. Uno en el aliado. Invocaste... en esta ronda nomás. Ok, entonces espero que me ataque. Espero que me ataque. Para que esto valga la pena, ¿verdad? Ok. Debería atacar, ¿no? Mis cerditos. Ok, vamos a ir con eso. Y... yo creo que tenemos... Vamos a invocar otro hito. Perfecto. Cada vez que invoquen a un enemigo, le vamos a dar justamente... Va a destruir este y va a darle justamente vulnerable. Está bastante interesante eso. Ok, seguimos bajando por ahí. Me gusta bastante. Este Matalilla que ya sube nivel porque ya hemos jugado más de 5 hitos. Y... que, verdad, que este dice... Invoca una copia idéntica del hito aliado. El problema es que no tenemos espacio. No sé si me gusta eso. Cuando invocan, invoco un ciervo congelado. Tampoco me sirve mucho. No se aniquila una unidad, pero invocar una tumba. Ah, perfecto. Eso lo vamos a jugar después. Para invocar una tumba congelada. ¿Qué es una tumba congelada? Una tumba congelada. Invoco una copia idéntica de la unidad aniquilada a la que reemplacé. Eso está brutal también. Eso está brutal. Pero voy a dejar pasar para que invoque y se destruyan estos hitos. Ok, perfecto. Ahí sí, eso me gusta un poco más. Y vamos a hacer una copia de este. Ok. Y bueno, esta cuenta regresiva es toda la magia que tiene Surima. Oh, una de las magias que tiene Surima, por supuesto. Buenísimo. Tenemos otro hito. Gracias. Eso es lo que no necesitaba que hiciera. Otra arañita por ahí. Ok, perfecto. Entonces nos vamos a quedar ahí. Y Sandra, creo que vas a caer. Porque te va a atacar aquí... Trash. Los contadores están demasiado altos. Creo que los hitos que tenemos que ajustarlo un poquitito. Aniquilo unidad para invocar. Ok, vamos a aniquilar a este. Perfecto. Perfecto. Perfecto.
Voy a hacer dos copias de Lissandra en unos turnos más. Ahora necesitamos espacio, así que vamos a tener que ponernos un poquito agresivo. Veamos, seguimos con los contadores. Cuando invocan arenas agitadas, mira, tres hitos aleatorios, puede costear uno. Ese problema que con tanto hito en estos instantes, se me estoy quedando como con la mano así, pero papá. Súper llena. Sí, porque no alcanzo a poner esto. Bueno, hay dos copias de. Creo que voy a atacar con Talilla nomás. Creo que voy a atacar con Talilla. Total. Va a morir y vamos a pegarle a Carly. No, está genial. Buena, Ardo. Le falta un arrollar nomás, si pasamos completo. ¡El OTK! Ya dejémoslo hasta ahí nomás. Dejémoslo hasta ahí nomás, a ver. Alcanzó una nomás. Es que Lissandra también trae este ciervo congelado. Es demasiado. Ok, cuando invoco un ciervo congelado, necesito. Vamos a tener que poner el Inquisidor acá. ¿Y es que lo que hace este? Fin de la ronda, si la cuenta regresiva de cualquiera de tus ciervos congelados es de 4 o menos, avanza a ser. ¿What? Ok, está buenísimo. Esto está perfecto para este turno. Está perfecto para este turno. Quiébrate. Está pero mega perfecto. Ya, ok. Ok. Talilla. Siento. Pues las cuentas regresivas aquí se van a volver locas. Sobre todo por este Inquisidor. Ya no voy a poner nada más porque capaz que me empiece a llenar. ¿Viste? El mundo conocerá el verdadero. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡No! Mira lo que acaba de pasar. Uno de daño a todo más encima. Y este ya quedó listo, así que vamos para allá. ¿Y qué más tenemos? Inflijo daño a todo. Uff, ¿te imaginas? Seguimos haciendo copias de esto. Este Inquisidor Dranglorn, ridículo, compadre. Ridículo. Mira, este tengo dureza. Espérate, ¿cómo es? Tu nexo tiene dureza. Cuando me invocan, invoco un ciervo congelado. No, pero ¿qué es eso? Ocupemos eso. Para el espacio ahí que me dé el arrollar. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, eso no es buenísimo. Pero de todas formas el daño va a pasar. Esto de los contadores, chicos, va a ser algo que es realmente increíble en Legends of Runeterra. La verdad que va a estar ridículo.